noches. Bienvenido a un nuevo video. Ay, que me seque el aire, que me seque el sol, que se seque los rolos de este señorón. Talía, dígame que los rolos claro, se secaran. Y hacía todo lo que hacer con los rolos y de aquí a las 6 de la tarde tenemos los rolos ya seco el pelo. ¿Tú sabes pita? ¿What? Como la gente nos mira y reacciona, como que como una ensaladita, un sushi o una pizza a la leña, como... Con rolo no se come eso. Vitaly se pasa, me robó el mío, señores. Me voy con este moreno aquí. Esa es la mujer tuya que te tiene esa mochila para que no se te peguen. No lo sé, tú dime. ¡Al paso, al paso! ¡Al paso, que van grabando atrás! ¡Ay, qué rico! ¡Adiós, more! ¡Adiós! ¡Doña, tiene que lavar el vehículo! ¡Lávame! ¡Está sucio! Mira, si nos dan una carrera en ese carro. ¡Ay, vamos a echar una carrerita! ¡Vamos a echar una carrerita! ¡No! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Oh, no! ¡Sí, no. Una carrerita! No. ¡Adiós, mi amor! ¡Hola! ¡Te amo! Vamos a echar una carrerita. Derechito, yo quería echar de que carrera y de todo. Yo vamos a echar una carrerita. Ponte en modo carrera. ¡Ay, qué movie! Mira, usted casado. Ay, ese hombre casado, no, déjame respetar ese hombre. ¿Te puedo apretar? Yo soy casado también. No, yo no, güey, cuidado. Pero yo estoy segura que la esposa tuya te invita, y esa ella no se va a molestar. Son mujeres viejas con hijos y todo. Mira, pues yo veo que el marido tuyo tiene un fan club, deja de estar mostrando a ese hombre ahora. Escribiendo y que qué bueno está. ¿Tú no le has visto los mensajes? Tú subes el tuyo porque yo no puedo subir el mío. Uy, espérate. Vamos a hablar de eso ahora. Carrera, modo carrera. Ella cree que es un ninja el que ya anda. Ay, pues si chocan. Pídele que se siente, no coge tanto. Lo mejor es andar, mira, de aquí en adelante. Mira, que McLaren ni McLaren. Esta es la grasa. Ay, ay, me llevo un lado. Ay, mi amor, bye. Oye, la gente hasta el rolo me conoce. El McLaren va un motoconcho, señores. El de atrás está más maduro. El de atrás. Pídele iba haciendo el saludo ahí de todo. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy pensando en el McLaren que está parqueado de Vitaly y ella andando en un motoconcho. Santiago, ven a ver esto. ¡Diablos, señorita! Y por todos los lados de gente fina, me morí nosotros en estos rolos. La callecita de los finos. Bueno, señores, señores, somos 100 mil. ¡Ay, bro, mira, no! ¡Yo no, güey! ¡Cuidado! ¡Mira! Sí, calíbralo. ¡Oye! Bueno, señores, y ahora vamos a comenzar con nuestro tour por la Churchill en nuestros rolos bien fabulosos. Ya pasamos por todo Piantini. Vamos a ver la Churchill cómo nos trata. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tú te imaginas, viste? Y nosotros dije en Blue Mora y entra a la Cartier. A la Cartier, mi amor, trata con nuestros rolos. Eso se siente que después que te regalan un McLaren te lo quita y tienes que andar en Uber. ¡Me duele! Hola, hola. Hola. Ahorita que ella quiere que le hagan rollo y de todo. ¿Y dónde ya va a llegar allá? Que llegue allá a comer. Yuval, ¿qué se siente que hiciste un video con Caro Brito y como no te dio resultado me llamaste a mí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es el nuevo secador, mi don! ¡No, mira! Gustó, gustó la Caro también. Señores, estamos en plena Churchill a la hora del tapón, en la hora que está saliendo todo el mundo a almorzar a sus casas, de las escuelas y demás. Pablo, pero coño, si yo te agarro, óyeme con esta silla. ¡Ay, mi madre! ¿Qué se lleva, Vitaly? ¡Ay, mi madre! ¿Y qué fue lo que le dio al viejo? El don lo que no quería llevar es la jipeta. ¿Qué se siente, Vitaly, que te dieron un McLaren alquilado? ¿Y qué se siente, Yubelki, que por lo menos a mí me lo dieron alquilado y a ti no te dieron nada? No. ¡Egoísta, envidioso! Sígueme, Iván. Sígueme, Iván. Señores, ya llegamos, normalito, tú sabes. Ya se secaron los rolos. No, ¿qué tú vas a comer? ¿Qué te gusta? Una cerveza podemos tomarnos. Yo creo que ahí no venden cerveza.
Sí, ahí venden de cerveza. Lo que no venden es de la mejor, de público. En chiquito, ¿verdad? Mira, mucha chamba. Mira, mira, yo soy chiquitica, para mí la presidente es la mejor cerveza verdadero sabor. ¿Y qué se siente? Que tú dices que es la mejor y la que más se vende en la República. En el edificio rojo se más se vende. Dime. Hola. Hola, ¿cómo están? Buen provecho. Aquí era una vuelta, ando en taxi hoy. ¿Qué pasó? Pero está bien. ¿Qué está pasando aquí? Hacer nuestra fila. No, pero podemos decirle, tenemos una emergencia, ella está mala o algo así, para que nos dejen pasar adelante, ¿no? ¡Diablos, señorita! Yuyu Valky, ¿qué se siente ser tan famoso y tener tantos seguidores y como quiera hacer la fila como un simple mortal? Normal, porque esa es mi vida. Así que me ha tocado ser famosa. No, tú tienes que decir, soy Yuyu Valky, permiso. Y te adelante. No, son las que privan en diva, tú sabes que yo no. No. Lo que se siente, la que más viuda y tiene que hacer la fila. He creado un monstruo. Yo le dije, Yuvelki, tú no sabes cómo es el juego, ¿eh? Tú tienes que tirar unos punchlines duros, tú tienes que dar duro. Y ahora está ella que no se calla. Estoy aprendiendo. Es que a veces yo privo como en pariguaya. ¿Tú no ves que Ana Carolina me embromó de una vez? ¿Y es verdad que tú te lo creíste? Juro, te lo juro. Lo que pasa es que cualquiera le cree que la votaron por lenta. ¡Cuidado! Anemia. Oye, ¿verdad que ustedes no se llevan bien? Sí. Ya sí. Yo como mucho en la calle, pero solamente cuando estoy grabando. Normalmente yo como con mi esposo. ¿Tu esposo es piqui para comer? O sea, él tiene como comida específica, no come muchas cosas, no le gusta la comida de la calle. No dije piqui, pero por ejemplo, de lunes a viernes él come muy saludable. Mío se come un burro entero. Porque yo no sé cómo ese hombre come tanta carne, tú y así sola. Yo no puedo comer tanta como carne así. Tiene mucha carne. Eso no te lo han tirado, porque él se ve así como que... Yo lo manillo a él. Habladora. Yo le digo, ponte aquí. Y él se pone ahí. Manillo, no te manillo. Bloquearlo del contenido, como que él no vea esto y así yo puedo hablar más. Ok, vamos a mutearlo para que él no vea de YouTube. Esto no era parte del trato. Y se vuelve loco. Hay par de popis que no están mirando raro, pero no mire para atrás ahora. ¿Quién? Hola. La de ella es en ensalada. Con el extra de queso de cabra. Mira, Domingo, hay chicos que nos están mirando súper raro. Como no soy yo que voy a pagar, yo le voy a poner de todo a mi ensalada. ¡Ay, cuidado! De todo, olvídate de eso. Voy a poner de todo. Mi producción paga. Ah, ¿verdad que la producción soy yo? En chiquito, ¿verdad? De todo a la de ella. ¿Tú sufres de la vista? No. Digo, sí, yo tengo sí. Pues zanahoria. No, algo acá. Una sandía de limón sin azúcar, por favor. Ese es Pamel. ¿Pamel? Sí. Pamel, hola. Hola. ¿Cómo estás? Tú cantas muy lindo. Nos encanta como tú cantas. ¿Tú no cantarías un chingo o no se puede? Ay, no, estamos comiendo. Ay, es que esa niña, yo se lo he dicho, hay que respetar a la gente cuando está comiendo. Pero bueno, Mela, está muy linda. Gracias. Hola. Hola. Ahorita esa no es la novia de él. Esa sí era la novia. Yo no sé si anda escondido. Él tiene esposa. No. Bueno, eso no es culpa de nosotros, el que anda haciendo lo malo. Como que andamos con el mejor vestuario y que como tenemos que estamos, como... Vamos a decir como persoverano, a ver, dale. ¿Cómo tú vas a caminar? Y frente a un militar no vamos a poner vieja, ¿no? No sé, claro. No, claro. ¿Eh? Sí. Hermana, ¿y usted cómo hizo mujer tan fea? Va a ser hermana mía. Me duele. Editor, edita eso. No, ni merga. ¿Te imaginas que tú fueras... Y eso que me lo están robando, se lo están llevando. Que tú fueras la reina de los pocos por un día. ¿La reina de los pocos por un día? Si tú fueras la reina de los pocos por un día. Yo te voy a dar mi puesto por un día. Es que yo no debo. ¿Qué tú harías? Es que yo primero como en heavy con todo el mundo y como que... No sé. Sí, pero es una obra, es un teatro. Lo primero es que yo le cojo la tarjeta. No se coge tarjeta. ¿No te dan la tarjeta? No. Porque tú eres la reina, tienes que darte como open. No. Cuando tú eres la reina de Alofoque, ¿qué tú, ves? Tú tienes que ser directa, frontal y tirar dos o tres punchlines duros. Por ejemplo, la competencia nos está copiando el contenido. ¿Qué tú le dirías?
Tiene que ser duro, matador. Tú ves que yo no doy para eso. Creo que es muy obvio. Por eso que yo te digo a ti que yo no doy para esa vaina. Pues yo, mira, nada más con el estrés de esas 80 mujeres que yo tengo en el salón. Ya con ese estrés ya es suficiente para mi vida. Multiplicaría los precios. ¡Claro! Lo que tú ganas haciendo tres videos, tú lo vas a ganar con uno. No crea, Moreno. Que sí. Ninguna de ustedes cobra más que yo. Producción, ¿y qué hambre atrasada que tiene Yuvel? Ya no va a comer más, mi amor, suelta eso. La gente con rolo no come tan fino. Pues yo terminé y vámonos. Yo me merezco por estar aquí, que yo, a mí no me gusta ir aparte. Yo me merezco que me dejen entrar a Amazon y pedir algo. Okay, ¿tú tienes una cuenta de Amazon? Pero no tiene mi tarjeta, tiene la de Marco. En chiquito, ¿verdad? No importa, tú se lo das, tú le das. ¿Qué tú quieres pedir? No, algo barato. Yo no salgo cara. Eso de brocha. No. Eso de brocha. Pero por qué te llevo todo de Germain. Ya llegó, vámonos. Ya, dile que no esperes. Siempre me has parecido muy amable. ¡Ay, tú! ¿Pero ese fue el Uber? Sí, mira. Es verdad, mira. No, es verdad, mira. Voy camino a buscarte. Espero me recuerdes. Te llevé la otra vez. Mentira. Tú te vas a coger gordito. No, tú. Yo no confío, ¿no? Ven, mira lo que vamos a hacer. Pero entrega el jugo. Coge el gordito. No le topen la cara. No le graben la cara a los muchachos. Ay, ahorita llegó allá, mi amor, y me dan la corona de Vitaly. Ahorita está Santiago allá, mi amor, y me da la corona de Vitaly. Mira, taquillado el camarógrafo, porque él quería que le tocara a tú y que el flaquito. Muchachita linda. Otra vez. A la derecha o a la izquierda, Vitaly. Acá la aplicación. Motor Uber está preguntando lo mismo, que dónde está el McLaren. En la casa parqueado. Casa. ¿Qué fue lo que dijo? Ay, si yo te agarro. Síganme, estamos llegando. Llegamos. ¿Se hace rolo? Negro, mira, negro, mira. Lo que esa muchacha me hace, tú. Mira. Ay, ¿tú son mellizos? No. ¿Qué me parecen? Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Negro, ¿y para dónde que vamos? Porque ahora estoy yo en la casa tuya, ahora eres tú que tienes que guiarme a mí. Estamos en las instalaciones de Alofoque Media Group. Aquí es que sucede todo. Ok, aquí es que sucede la aquí magia. Aquí es que tú tienes que trabajar, Yuvelki. Ay, Dios mío, pero qué cosa con esta muchacha. Vamos a sorprender a los muchachos de la aldea. Y no nos echan un boche, nosotros dije así. Si nos echaron un boche, ya lo tenemos, programamos. Ah, o sea que no es normal que te echen boche. No, ellos están en el aire. Están en el aire. Aquí están los muchachones esperando este Juan David, el que está tratando de conquistar la hija de Toxic Crow. Ay, tú eres. Tú no eres fácil, Toxico, mi amor, te guinda. De Blue. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Mi amor! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ese rollo! ¡Cojo yo! ¡Mi amor! ¿Y es el rollo? Que somos lindas como sea. Acabas de llegar a la cabina. Oh, y yo, Florinda, en rolo. Como las madre Kiko. Así. Las florindas. En rolo. Las florindas del movimiento. Explícale, Vita. Somos las florindas del movimiento. Vita, voy a preguntarte algo. ¿Qué momento? Primero, ¿cómo tú te sientes con tu McLaren? Y si tú estás consciente de que hay mucha gente que te odia por el McLaren, obviamente. Pero me odiaban antes, un ching más de odio, ¿qué es eso? Así me gusta, por favor. Así me gusta. Ahora, Yuvelki es astuta. ¿Por qué? Son Blue.
¡Claro! ¡Mi amor! Así son en el salón todos. Son así todos en el salón. Son todos así. Claro. Andábamos haciendo un reto, como andando nuestra vida normal en la calle, en rolo, a ver qué tal la reacción de la gente. Y justamente fuimos a comer a un sitio cerca y dije, pero vamos a poner un show a la aldea. Y yo dije, ¡sí! Sí, porque hace rato que quería venir y no se había dado la oportunidad. Sí, pero entonces, verdad, como estábamos tan cerca. Nada más te mandan para allá abajo a nada. Cojo yo. Es aquí que yo tengo que venir. Es aquí, es aquí. Para que con gusto pueda acabar a todo el mundo. Y que nadie aquí te tiene envidia. Ah, porque te limitan allá. No, pero tú sabes que... Hay nubes negras. Hay mala vibra. Hay nubes negras. Nubes negras. Sí. Tú sabes que yo le estaba enseñando a Yubelkis cómo es que ella tiene que actuar y cómo tiene que hablar y tirar unos punchlines duros. Y ya yo le enseñé un poco. Así que vamos a ver si ha aprendido algo conmigo en el día de hoy. ¿Qué te parece ese nuevo elenco de serpientes que hay en Sin Filtro? ¿Qué te parece ese nuevo? Tiene que tirarla fuerte, Yubelkis. ¿Cómo te enseñé? ¿Cómo te enseñé? ¿Y qué te parece si del momento a otro a ti te bajan del McLaren y se tienen que ir en el motor V que está abajo esperando, ¿no? ¡Fue eso! ¡Está aprendiendo! ¡Está aprendiendo! ¡Fue eso! ¡Dale, manita! Porque ella no sabía de qué trataba el juego. No. Y cuando yo le tiraba algo duro, ella se quedaba como... Sí. ¿Qué de verdad? Sí, que tú me tienes que tirar para matar, la yugular. Muchachos, ni ustedes digan. ¿Qué lo que es? Mira, que estamos algo duro a Yubelki, pregúntenle. No. Ellos saben que no hay nada. No, que estábamos hablando ahora de talentos que entendemos que eran buenas y las que son malas que van a desaparecer. Pero son efímeras. Entonces, yo de mis tres que eran buenas y di las tres malas. Las tres malas que yo dije que van a desaparecer, dije Ana Carolina, Amelia Alcántara y Caro Brito. Y precisamente Ana Carolina le hizo una broma ayer a Yubelki. Entonces yo le decía, ay, mana, tú no sabes que me votaron por lenta. Y digo yo, Yubelki, ¿tú te lo creíste? Y digo yo, dice ella, sí, mana. Y digo yo, imagínate, es que uno le va a creer que la votaron por lenta. Yubelki debió decirle a ella, yo debí decirle, more, y tú sabes la cabeza y hacer rolo para ver si tiene un trabajito. Porque sí, porque no, Yubelki es engañable. Es engañable ella. Ahora, ahora con una clienta nada más haciendo un rolo. Mira, yo de salón no sé de hacer las cosas, no sé hacer absolutamente nada. Yo sé la administración, de cuántos bichos tú tienes que gastar en una semana, y tal, cualquier cosa que falte, eso sí yo sé. Pero de hacerlo, no. Yo no entiendo qué es un rolo. ¿Fue adrede? ¿Fue de que vamos a inventar hoy o qué fue? Ay, 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 ¿hay algo por detrás? No, eso de la... fue la producción que nos puse en ese güey de YouTube. ¡Qué perri eres! A propósito de, mucha gente ha dicho que tú también cabes en la categoría de programa de, o sea, YouTuber del año. Y quiero decirte públicamente que tú no has estado ahí. Sí. Lo que pasa es que ahora mismo son 5. Y tú sabes que es muy fuerte la terna como tal. Ya que están aquí ambas, se acerca Premio Soberano. ¿Van las dos para Premio Soberano? Pero claro. ¿Tú vas para Premio Soberano? Claro, mi amor. Claro. ¿Y lista? A mí me están haciendo una producción. Ay. No se parece a mí, porque ustedes saben que a mí no me gusta joder mucho con eso, pero... ¿El McLaren es parte de la producción? Claro. Yo espero que... Tú estás bien. Ahí tenemos que te falta aprender la galleta. Ella sabe, ¿oíste? Voy a aprender con Yelida, porque me está muy hard. Yelida es un ensayo. Chacleta, mira, no importa, pero podemos ensayar. A ver si yo sé la galleta. Un ensayo. Viste, qué malagradecida me ha salido. Tú sabes lo que es. Sale ese cuerpo, Caro Brito. Sale ese cuerpo, Caro Brito. Ay, que no te lo hagas. Caro Brito dijo que eso era alquilado. Ahora, ¿qué me prestaste tú? Dime. ¿Te acuerdas la peluca? Señores. Fui yo a ti que te la presté. No, mi amor, esa peluca, Monserrat me la había dado a mí, mi amor. No, yo te la presté y no me la querías devolver. No, mi amor. Mi amor, esa peluca me dijo Monserrat que era mía. Señores, yo tuve que decirle a Monserrat, Monse, por favor, porque me da vergüenza decirle, dile a ella que me devuelva la peluca. ¿De quién era la peluca? Era mía. Ahora, vamos a aprovechar con Yubelki aquí, para que nos dé un intercambio con la niña y la pollina. Ay, sí, manita, estamos a tu orden allá. Mira, Candy es de nosotras y te queda cerquita. Así que ya tú sabes, Blue está a tu orden, cerca, cerca. Voy a aprovechar que están ellas dos aquí y vamos a los que nos faltan, decirles nuestras tres peores peores. Ok, dale. Caro Brito, que ya no le queda mucho, quizá un año, año y medio, año y medio. Ana Carolina, con suerte, dos. Y la otra, me faltó la otra. Tú mencionaste a Verónica. 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 ¿Tú dijiste?
Caro. Caro. Amelia Alcántara. Ajá. Y Ana. Nelfa. Ajá. Deja ver qué otra más. Sí, porque el que es malo es malo. No, Caro Brito. Caro Brito. Caro se va ahí, se va de línea. Ajá. Y por último. Ay, pero ya se ha superado mucho. Oye, la otra. Pero le falta demostrar. ¿Cuál es la otra, José? Y por último. Déjame ver. La mala ya muere. Sí, pero que estoy pensando el nombre fácil. Media hora después. Hay muchas malas, ¿eh? Porque para decir las buenas, tuvimos mucha lucha. Sí. Es porque el resto es mala. Sí. Se menciona nombre. Que llegue la, no, ninguna es una amiga mía. ¿Otro de la lindo? Única amiga mía en el medio se llama Goni y se llama Denise. ¿Cuánto se menciona una? De San Después mala. Ninguna otra son amigas mías. Me mencionaste a Nelfa, a Caro. Y falta una. Le falta una. Le falta una. Mala, José, mala. Sigue tú, hija. Y Caro, le tiene miedo. Ya yo la dije. Ella dijo a Caro. Caro, Ana Carolina y tal, la hermana de tu esca, le falta todavía de Sandra. Sí, sí, no, siento. Entonces yo te voy a decir, mira, las tres que yo entiendo que son malas. Las tres que yo entiendo que son malas. Por favor, no. Mira, vamos a seguir lo de nosotras, que no me tengo un lío. Comunicadoras malas para mí, que son un desastre, que no deberían ni siquiera estar en los medios de comunicación, pero están ahí, son una realidad. Son, la primera es Amelia Alcántara, mala con cojones. La segunda es Ana Carolina, mala con cojones. Esa no puede mezclar dos palabras, como con una idea, no puede, es imposible. Yo que conozco a Sandra desde cuando comenzó, Sandra ha avanzado mucho, sí, y lo está haciendo de manera, mire, excelente con todo lo que dice. Este es su mejor momento, sí. Está bella, lo dice con propiedad, sí, segura, está hablando súper bien con sus S. De verdad que... Y sus pausas. Sí. Y comentarios que, señores, dan las vistas, dan los views y con coherencia. A mí no me parece que ni Nelfa ni Caregripe sean malas. Claro, hay gente que es como Caro, que tú no quieres verla, que desaparezca del mapa, pero eso no significa que sea mala. Es que tú eres Team Vitaly, es. Yo soy Vitaly. Ajá. Y yo no digo que Caro es mala. Ah, a mí no me parece ella. Ni a mí tampoco. A mí no me parece mala, porque ella tiene buena dicción, ella combina bien sus ideas. Ella podrá ser arrogante, cae mal, es pesada, pero ella no es mala. Ese asqueroso vendido. Mala amiga, pero mala comunicadora. A mí me está esperando producción ahí afuera. Muchachos, Dios, vámonos, ven. Por Dios, ¿cómo que se sale de aquí? Espérate. Ay, Dios mío, qué revuelo se ha armado. Ustedes vieron a Juve diciendo que Caro no debería existir, que Caro es mala. No, tú yo sí no. Eres. Diablos habladora. Tú sí eres. No sé qué dijo, pero miente. Señor. Son fuertes, son fuertes. Yo, señores, toditos están en contra de las que no están aquí. Como Ana Carolina no está aquí, mi amor. No quieren a Ana Carolina. Como, ay, los rolos. Como no está la otra aquí, también. Entonces tú viniste a echarme cara a lo de la peluca. Claro, tú lo sabes. Suéltala. Y si Monse se respeta, debe decir que la peluca yo te la presté a ti. Tú lo sabes. No te dejes humillar, que tú no estás en esta. La peluca. Óyeme, viste, esa peluca. Y te quedaba mejor que esa. Mira. Yo lo único que necesito un trabajo aquí en Alofoque. Le dijeron, está contratada. Mira, en este mueble que está aquí, era que se sentaba Nelfa, pero era un trabajo. Me duele. Mentira. Sí, es verdad. Tú no ves que ella la ha relajado mucho. ¿En serio? A mí me dijeron, es una historia que hay aquí. Cuando yo entré aquí, a mí me dijeron, y que mira, en ese asiento se sentaban por mucho y mucho, mucho tiempo Nelfa. Pero por lo menos hacía su diligencia. Sí, claro. Porque quedarse quieta en su casa, yo soy de la que usted tiene que buscar sus oportunidades, creo en eso, full. Entonces, consiguió en extremo. ¿En cuál de los elencos de aquí tú crees que tú? Es que yo no sé. ¿Te gustaría estar en Sin Filtro? ¿En Sin Filtro? Ay, no, eso está fuerte. ¿En La Aldea? ¿En La Aldea? ¿Qué sabré yo estoy comiendo? En esto no es radio. ¿A qué hora esto no es radio? La mañana, a las 7. Ni muerte esa hora, yo te voy a acostar. Pues mínimo ya quiere la silla. A mí en Alofoque, ¿por qué qué es? Ay, me dio un calambre. ¡Ay! ¿Qué fue el que me dio un calambre? Es verdad, eso la vejez. ¿Qué tiene que hacer el así? Cosa, el vaina, el... Ay, pero... ¿Y dónde está tu micrófono? Ay, lo dejé. No, está aquí.
Diablo, tú me acabas conmigo. No. A ti no te gusta el chisme. No, chisme, no. Y tú te sientes como cohibida de decir algo de otra gente, aunque tú lo sientas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo mismo tengo tanto tiempo tratando a todas estas mujeres que como que yo decía algo en contra de unas, como que está fuerte. Pues, por ejemplo, ese ejemplo que me pusieron. Yo que he visto la evolución de esa niña. Sería imposible. Ah, no, no, lo de Sandra, no, no. Y Sandra la ha evolucionado mucho. Si tú me hubieses dicho en aquel momento cuando ella inició, yo no te digo, pero ahora mismo no. Ahora lo que yo entiendo es como que ni la archienemiga tuya ya también se expresa bien. Porque tú dices archienemiga. No, que tú no te gustaba chismear, porque tú dices archienemiga. Porque a ella no le gusta chismear con los demás, pero a mí me tira unos punchlines durísimos. Ustedes no vieron, sí. Ustedes ahorita. ¿Tú algún día le has revisado el teléfono? Claro. Ay, yo te digo, mira, que uno a mí ve... no me gusta eso, porque a veces uno quiere, como dije, revisarlo. Y si uno encuentra algo, no decir nada, pero es mentira, yo no lo aguanto. Tú no sabes que un día yo le abrí el teléfono porque yo me aprendí las claves, pero yo no quería decirle nada. Entonces yo vi que una mujer le estaban diciendo, sí, porque no son de que ellos, fueran, que le tiran. De que fuera, de que aquí, precisamente aquí es BG, que vinieran, de que pagaron una cuenta, yo no sé. Pero sí, peor, yo me pongo. Una tipa. ¿Con mi dinero? Una tipa le dijo, no, como que ellas estaban esperando a alguien y esa persona no vino, que por favor, si él podía. Si él podía pasar, ¿qué me importa a mí? Pueden ser lo que sea, pero ¿cómo él va ahí? Pero no dejo yo que pague cuenta grandísima de cuando yo salgo con mis amigas, porque no. Entonces veo yo ese mensaje y yo dije, no, pero él no es capaz de eso. ¿Qué es eso? Entonces yo estaba así, man, y yo y caminaba para todo, y él estaba acostado en la habitación y yo caminaba para allá y para acá y yo no sabía porque yo estaba, mira, me siento desesperada ahora mismo diciéndotelo. Y en una fui a la habitación y le dije, yo quisiera que tú te me aparezcas ya, dije, apagarle el cuento nada más. Porque yo no aguanté, mana. Cambió la clave. No, la cambió y ya yo no he podido. A mí me gustaría, ¿sabes? Se siente bien que tú pudieras revisar y tú no encuentres nada. Eso te hace sentir bien a ti. Es que no, es que uno siempre va a encontrar. Es mejor no buscar. Porque hasta un mensaje, hasta de que por ser nice, que ponga un corazoncito, ya eso uno se va a quillar. Sí, es verdad, pero no, no, no se quilla igual. O a veces uno dice, que no, esa es muy fea, no le va a hacer caso. Y ahorita esa memoria que es la que miran, porque los hombres son así, de ratero. Cuando tú entras al Instagram, ¿dónde tú buscas? ¿En el WhatsApp? ¿En el Instagram? Yo abro, ¿O el Snapchat? No. Cuando yo le abrí, ajá, o cuando yo abro el teléfono, ajá, lo primero que yo entro es donde el mejor amigo de él. Eso es lo primero que yo entro, para yo ver qué es lo que están hablando. Porque si dice, dije, que tuviste esta, o aquel, una vez me enojé porque le estaba mandando fotos a él de unas tipas. Dije, que mira qué dura, usted tiene que estarle mandando fotos a mi marido desde que mira, está dura, ni eso, hazme el favor. Lo primero que yo busco es el Instagram y a quién busco en los últimos. En el buscador. Claro. El buscador. En el buscador. Después yo voy a imágenes borradas, ocultas. Sí. ¿Tú crees que sería el truco? Sí. Después tú vas archivado. Ya, chelo, tenemos los secretos. Y tiene azúcar esto, mona. Ay, esto, pero ahí no tiene azúcar. Tú ves, el café yo me lo tengo que tomar con azúcar. Mira, tú sabes cómo se bate esto así, mira, para que no se bote. Oh. Prendan con Vitali. No podemos pedir un trago también. ¿Tú tienes que irte a la 3? Yo te voy a pedir una fría allá en el salón ahora para secarte. Ah, ok. Una fría, no, pero ya que voy para el salón, que me vas a poner una fría, tú también deberías ponerme pelo. ¿Tú no vendes pelo en tu salón? No, no tengo pelo para ti. Porque yo no te mandé unos cabellos. Una pobreza. Oye, el hambre que tú tienes y la pobreza que tú tienes, Dios. Mira, tú no me quieres comprar algo de Cartier. Pero no es por aquí que no vamos, no, para allá. Esa sí sería una broma. Finas, delicadas, andando por la plaza, en rolo, son una cosa que no tiene madre. Esta es la nueva moda, porque el otro día había una muchacha que llegó a la discoteca con una faja. ¿Tú quieres que no vea más gente, verdad? ¿Tú crees que no tenemos vergüenza? Yo no. Tú no. A mí qué me importa. Y no me da vergüenza. Porque ¿qué es lo que pueden decir? Qué linda esa niña. Mira, no le importa nada. Deberíamos entrar a Zara y comprar algo. Que no pase de 100 pesos. ¿Y qué yo voy a comprar? Ah, de 100 dólares. No. Bueno, menos de 1,000 pesos. Oye. Tiene miedo. Ay, eso está fino. Mira eso. Ay, los zapatos del soberano, mana. Mira. Qué bello. Ella es Chapi conmigo. Producción, la tarjeta.
Marco que me quiere quitar el canal ya por los cuartos. Tengo una idea, Un minuto, lo que tú selecciones. No, tú, pues, tú me das un minuto y yo selecciono todo lo que yo quiera. Tú tienes mucha idea. Oye, Santiago, yo entiendo por qué tú la contrataste, ya tienes mucha idea. ¿Eso te quedaría lindo a ti? Sí, ese es mi estilo. Nada, pues ya vimos, vámonos. No se puede, vámonos. Se van a perder la compra, porque yo iba a hacer una compra millonaria. La vergüenza que Yubelki me hace pasar a mí. No acaban de votar. Solo que me saquen de una vaina. Y esa era la gerente de la tienda, mi amor. Eso era lo que producción quería, porque jodió y jodió hasta que se le dio. Ay, está cerrado por ahí, ¿por qué, amigo? Bien, miren el Hola, ¿cómo están? Hola. Ay, tú deberías volverte loca y comprarme eso. Pobre Mario de Vitalie. Dije todo lo de Vitalie, cómprame. 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 ¿No quieres esa Mercedes? ¡Llegamos a la parte final! Ay, cuánto hemos gozado. Y la gente, señores, todavía la gente se sorprende cuando ve a uno en rolitos y cosas así. Pero ahora hay que secarse su cabello, Vitalie. No, pero ya tan seco, eso quítase los rolillos. Y pasase un blowercito. No necesitamos eso porque somos de pelo bueno, de seda. Señores, esperando que a ustedes les haya gustado tanto como nosotras este video, esta experiencia. Y sobre todo que nos cuenten cuál fue su parte favorita en los comentarios. Sí, y etiquétenme. Suscríbete, da like, comenta y comparte. ¿Qué vamos a regalarle a la gente entonces por el comentario que más nos guste? $100. Amiguito, ven que Yubelki te va a regalar $100. Ven. Pero tiene que comentar el video. Oye, que no, que dáselo no tenga eso. Desde ahora. ¿Y dónde? Yo no tengo cartera, tengo. Señores, esto es fuerte. $100. Es más, tenemos un certificado de regalo en Blue de $5,000 al mejor comentario. Así que comenta. Chau, chau.